10 gas. Y déjenme recomendarle las instalaciones de Universidad Durango Santander, porque les recuerdo que cuenta con 28 campus a nivel nacional y pues 11 novedosas licenciaturas en este campus Ciudad Obregón en sus dos ubicaciones. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya tenemos a los cinco participantes, a los cinco chefcitos le vamos a poner. Chicos, pues ya es hora de decir el ganador. Hay un empate, 3 terceros lugares, ¿no? 3 terceros lugares, un segundo lugar y un primer lugar como en toda la competencia, en todas competencias. Y vamos a empezar pues agradeciendo a 10 Gas y también a UDS, a Universidad Durango Santander, por los premios que nos otorgan en este tipo de proyectos, en este concurso para cada uno de los pequeños. Todos van con regalo y a todos los participantes también se les va a entregar un cheque por 500 pesos de consumo de 10 Gas, por supuesto. Vamos a empezar con los nombres de los tercer lugar. Juliet, hazte un pasito más para el frente, no vayas a ver los resultados, son medios tramposillos estos chamacos. Bueno, y tenemos mucho público también, a quien yo pues pido un aplauso para cada uno de los participantes, de verdad, porque este tipo de eventos han llegado al gusto de usted, han llegado al gusto de usted. Bueno, el tercer lugar es para Juliet. Pasa por su kit de 10 gas, ajá, y de UDS. Aquí está tu cheque también, Juliet. Está gigante el cheque. Oye, ni te vas a acabar el gas, ¿eh? También en tercer lugar tenemos a Emily. Pasa por tu kit, Emily. El cheque de Emily que se lo entrega uno de los participantes y compañero de 10 gas. Agárralo fuerte porque se cae. Se le cae el dinero en pesos. Bueno, y el siguiente tercer lugar es para ¿ustedes quién creen, señores? Alejandra. Un aplauso. Nos ponemos un poquito para allá, para su derecha. Bueno, pues, y aquí está el primer lugar en estos dos tremendos chamacos que tuve el placer de conocer y de convivir con ellos, pues, algunos días. De verdad, ricos platillos que hacen, todos bien elaborados. Y quiero agradecer, antes de decir el primer lugar, porque hay muchos premios, ¿eh? Santiago's. Hay muchos buenos premios, de verdad. Espera, es más, si nos vamos a la pausa. ¡No! Están desesperados. Chicas, ¿ustedes quién creen que gane? ¿Santiago 1 o Santiago 2? ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? El que sea. El 1. El 1, bueno, pues el primer lugar, obviamente. Bueno, pues, antes que de decir el primer lugar, quiero agradecer a todos los papás por la confianza que tienen en Televisora del Yaqui con nosotros y que dejan a sus hijos soñar y participar. Chicos, de verdad, nunca dejen de soñar, siempre luchen por sus sueños y siempre hagan lo que hagan, pues hagan lo que les gusta, ¿no? El primer lugar, no voy a decir el segundo lugar, voy a decir el primer lugar que se va a llevar este trofeo. Un iPad que es... A ver, ¿quién me ayuda a abrirlo? ¡Yo! Mira, pues. ¡No te lo lleves! Verás, no, ábrelo, ábrelo, porque tiene un grabado especial. El logotipo de Minichef 10 Gas. Varios premios. 500 pesos en consumo de vale de 10 gas también, que usted puede cambiar. El trofeo. ¡Papi! Y algunos utensilios de Universidad Durango Santander. ¿Cómo? Claro, trae todo. A ver, lo volteamos para acá y mira. ¿Dónde dice?
Aquí es, aquí dice atrás. Mini Chef Disgust. ¿Lo mostramos, Santiago? Esto, a la cámara. Ahí está un logotipo especial que nos hacen en esta iPad, que es el primer lugar junto con otros obsequios. Y bueno, chicos, háganse para acá. ¿Quién quiere ganar? ¡Yo! Están desesperados, papás. ¿Quién crees que gane? Pues Santiago, ¿no? Bueno, y el ganador en este 2016 de Mini Chef 10 Gas es Santiago. Santiago Armenta. Muchas felicidades, Santiago. Te traigo el trofeo, el iPad, tu kit. Pasa por tu kit, por tu cheque. Pues ahí están los premios, muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Allá para la cámara, ¿algún mensaje para todos de Ciudad Obregón? Que gracias por cuando fue la competencia de votos, que todos votaron por mí. Ok, muchas gracias. Santiago, un mensaje allá a la cámara. Gracias por todos los que votaron por mí y por todos los que me ayudaron a estar aquí. Sin ellos no pudiera estar aquí. Eso, bien. Eso. Emily, ¿algún mensaje? Gracias a mis papás por apoyarme y decir que siempre mis sueños se pueden hacer realidad. Siempre los sueños se pueden hacer realidad, Alejandra. Nada, gracias, nada más. Ok, Juliet. Nada, gracias. Ok, pues gracias, gracias. Soy Rigoberto Nieblas. Nos vemos el próximo año, esperemos, en Mini Chef 10 Gas. Agradezco a usted por acompañarme en los mejores eventos. Muchas gracias. Gas, seguro y confiable, presentó. Mini Chef 10 Gas.